Jenny. ¿Sí? Parece que ya sí, ya estamos en vivo. Que entren a mi canal, estamos en vivo, ¿sí? ¿Sí? Sí, ya agarro yo. Mil disculpas por la demora, estimados colegas. Gracias por su paciencia. Esta es una nueva experiencia para todos. Y en la virtualidad hay que ser atrevidos. Y dentro de este atrevimiento, pues no podemos permitir que las dificultades tecnológicas nos impidan acercarnos a los docentes que han estado expectantes para la inauguración de este primer taller del programa Callao Digital. Y en esta segunda parte, las he invitado a que se conecten a través de YouTube. Estamos haciendo una transmisión. Para que esto funcione bien, necesito que apaguen sus audios y no se genere esa distorsión, porque si están con el Meet en esta sala y su canal de YouTube abierto, va a generar este conflicto. ¿Sí? Muy bien. Listo. En esta segunda parte, para todos los que nos están siguiendo en esta transmisión, vamos a hablar sobre las bondades de Meet. Hay dos versiones que ustedes conocen del Meet. El Meet personal, que se genera a través de la cuenta de Gmail, y el Meet de G Suite, de Google for Education. Hay una versión más, que es la versión Enterprise, que es mucho más potente, como les comentaba. Pero vamos a revisar estas dos. En este momento nos encontramos en una sala de Meet de carácter corporativo. Y siendo esto una sala corporativa, tiene algunas funciones muy parecidas a las del Meet personal. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia está en que estamos aquí nosotros desde las 5 y 45, ¿no? Creo que es ahora, llegó nuestra primera invitada. Y son las 7 y 53 y seguimos conectados. La señal no se ha caído para nosotros. ¿Sí? Muy bien. Vamos a saludar entonces, levanten sus manitos, a todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Tenemos 25 personas conectadas en este momento en las otras salas del Callao. Así que gracias por estar siguiéndonos. Estamos con las profesoras y los profesores de Educación Inicial de las Redes 1 y 2 de Ventanilla Callao. Así que mi agradecimiento por permitirme hacer esta transmisión para el ejercicio de Meet que vamos a tener en estos minutos. Muy bien, vamos entonces. Lo primero, en una sala de Meet lo que van a encontrar ustedes es, entre otras cosas, acá, hacia su izquierda inferior, los detalles de la reunión, si esta se generó en un calendario. Si ustedes crean la sala de Meet desde un calendario, les da la opción para colocar un archivo. Por ejemplo, nuestra directora Pilar nos convoca a una reunión a través del Google Calendar y genera el enlace de Meet desde el calendario. Entonces, esta reunión, ella la puede armar de esa manera. Y es más, puede colocar la agenda en el calendario. Puede colocar el documento, los puntos que vamos a tratar, puede colocar un docs y automáticamente todos los profesores que participemos de esa reunión veremos este botoncito que está hacia la izquierda inferior, dice detalles de la reunión, hay un triangulito invertido, una V invertida, pulsan ustedes ahí y se va a abrir. Los detalles de la sala
el link de la sala para que podamos copiarlo. Y al costado dice archivos adjuntos. En este caso yo he creado la sala, pero no he puesto los archivos, ¿no? Entonces, no hay ningún documento acá. Pero si nuestra directora, en este caso tomamos como ejemplo a Pilar, si Pilar hubiera la agenda acá, todos estaríamos viendo en archivos adjuntos. Y entonces todos los participantes de la reunión podrían abrir la agenda sin necesidad de estar yéndose a otro documento. Entonces, ¿qué te permite esto? Organizar toda la sala de reunión, ¿no? Y tener a todos ahí enfocaditos y viendo el documento que vas a tratar. Muy bien. Esto como primer utilitario, entonces, que encuentran ustedes en Meet. Otra bondad de Meet, acá, hacia la derecha inferior, tienen ustedes el botón de presentar ahora. Claro, las personas que están en esta sala dirán, Henry, está loco, ¿de qué está hablando? No veo nada. Nos están viendo por el canal de YouTube, pero aquí en la sala solo me están viendo y escuchando. Así es que paciencia aquí, colegas. Para este efecto yo tengo tres opciones, tres botones. Dice toda tu pantalla. Cuando tú marcas toda tu pantalla, lo que haces es presentarle al receptor todo lo que hay en tu escritorio, sea este tu navegador o lo que está en la pantalla misma de tu ordenador, de tu laptop, de tu tablet, de tu computador. Si tú marcas una ventana, vas a elegir una sección del navegador, una ventana digital, por ejemplo, Chrome, ¿no? Abres Chrome, entonces eliges esa ventana de Chrome y puedes moverte entre las distintas ventanas. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio. Voy a marcar una ventana. Y miren, me aparece el Meet y todo el Chrome, pero además me aparece OBS, que es el que estoy utilizando en este momento para la transmisión. Ah, Ruth me dice, ¿no se ve en YouTube? Sí, en este momento se ha caído la señal en YouTube. Está cargando, tenle paciencia. Entonces, yo elijo una de esas ventanas, ¿ya? Marco, por ejemplo, Google Chrome. Y pongo compartir. Y ahora tengo una ventana. Y yo me puedo mover esta ventana. Por ejemplo, me puedo ir al Drive. Y quienes me estén siguiendo en este compartido, notarán que se va a cargar la ventana de Drive. Y aquí está el video que revisábamos hace un par de horas más o menos, ¿no? Está cargando todavía. Ahí está. Si voy, por ejemplo, aquí tengo Google Keep. Puedo ver Google Keep. Y voy a tener esta pantalla. Entonces, como estoy compartiendo aquí a través de esta opción, yo me puedo mover por el navegador y las personas que me van siguiendo en este compartido dentro del Meet van a ver todo mi navegador, van a ver las pestañitas que hay dentro de mi navegador. Dejo de compartir acá. Pero como ya saben, las profesoras de inicial ventanilla, ¿no? Cuando tú compartes con esta opción, no compartes audio. El audio no sale. Entonces, ¿cuál es la recomendación para que salga tu audio? Es que vayas a la parte inferior derecha, pulses el botón presentar ahora. Y al presentar, ahora elijas la opción una pestaña de Chrome. Al elegir una pestaña de Chrome, te estás asegurando la proyección de un video y audio. Entonces, cada vez que quieras transmitir con audio y video,
pues eliges esa opción. Listo, yo le voy a dar acá a cancelar porque no quiero trabajar en este momento esa opción. Sí, muy bien. Para las 100 personas que están conectadas acá en este Meet, hay entonces tres posibilidades para que tú compartas tu pantalla, ¿no? Cuando quieres compartir con tus estudiantes, por ejemplo, quieres compartir un PowerPoint, eliges compartir pantalla. ¿Quieres compartir tu navegador desde Chrome o desde Mozilla o desde el navegador en el que estés? Pones una ventana. ¿Quieres compartir un video? ¿Quieres pasarles un audio? Entonces pones una pestaña de Chrome que te va a permitir eso. Ustedes pueden explorar y eso lo van a encontrar en la parte inferior derecha de su ventana de Meet. Luego, hacia la derecha extrema inferior hay tres puntitos. Si ustedes marcan esos tres puntitos, vayan practicando conmigo. Si ustedes marcan esos tres puntitos, van a notar que aparecen varias opciones, ¿sí? Entre estas opciones tienes tú la pizarrita, una jam. ¿Sí? ¿Están abriendo esa ventana? ¿Sí? Abran. Vayan ustedes a la parte inferior. Muy bien, Belma. Vayan a la parte inferior. Derecha. Y en la parte inferior derecha van a encontrar tres puntitos. Abran esos tres puntitos y vayan practicando conmigo. Yo voy hablando y ustedes me van siguiendo para que vayan ejercitándose. En este caso, el compartirles la pantalla haría que se distorsione un poco el ejercicio. Así es que ustedes abran esa pestaña. Profesor, disculpe. Sí. Profesor, disculpe, no se ve nada. No veo, solamente veo los rostros de los docentes. No, en el Meet. Utilitario. En el Meet, aquí en este Meet, abre los tres puntitos que tienes en la parte inferior derecha. ¿Sí? No, pero todo lo anterior que explicó, no he visto absolutamente nada. Ya, no te preocupes, tú sígueme acá. Sígueme acá y vea los tres puntitos de la parte inferior derecha. Olvídate de la transmisión. ¿Listo? Abre los tres puntitos. Muy bien. Tienes arriba una jam. Puedes abrir una pizarrita para que hagas ejercicio con tus estudiantes. Tienes el botoncito para que grabes o detengas la grabación. Tienes el botoncito para que cambies de diseño. A veces, No, bueno. Sí, Karina, dime. Profesor, buenas noches. Hola, Karina. No, aquí, buenas noches, profesor. Aquí en mi pantalla, en lo que usted me dice los tres puntitos, solamente hay mensaje, llamada, compartir pantalla, activar subtítulos, informar un problema, denuncia y configuración. No hay lo que usted está mencionando. Ya, vamos arriba otra vez. Entonces, ya vamos a seguir entonces a Karina. Karina, abre tus tres puntitos y dime qué es lo primero que ves arriba. Veo solamente mensaje de la llamada. Compartir ya. Pantalla. Perfecto. Y activar subtítulos. Esto porque, sí. Karina, ¿tú te has conectado de una cuenta? No, es de mi celular estoy. Claro, estás en tu celular. Muy bien. Karina está en su celular, entonces desde su celular estas opciones no se visualizan. Pero vamos a confirmar lo que nos está diciendo Karina, ¿sí? A ver, alguna...